hijos. Venga, venga, que esto parece que va a arrancar dentro de poquito. Si nos está escuchando aquí de fondo, hoy es jueves, son las 7 y 10, con un clásico ya. Y vamos arrancando este Vincent Tracks Specialist a la Beyond Music. Lo dicho, en nada enganchamos, así que no te desenganches. Probando, probando. Ahí, ¿quién se escucha de fondo ahora? No sé si la gente lo sabrá. A ver, di unas ya palabras. Ya lo saben. Algunos han enterado ya, ¿no?
Mira, por aquí tenemos a la señora Ana, a Raúl Villanueva, a Noelia, al señor Slipper, que está con las dos cuentas. Venga, le damos, ¿no? 3, 2, 1. Vamos allá. Muy, muy buenas, señores. ¿Qué tal, señor Lázaro? ¿Qué te haces tú aquí en el sitio de Muy bien. No ha venido, he tenido que venir yo. Has venido de sustitución, ¿no? Hoy que no tenemos al técnico de sonido. Espera, que va un poquito aquí, para que se nos venga mejor. Ya está. O sea, que Lázaro, ¿has venido en sustitución de Neo? No, ¿o has venido como invitado? He venido como invitado. Ay, ay, has venido como invitado. ¿Has venido porque este sábado tenemos una cita en Reset? Sí, una ya cita sabe, importante. Sabe todo Aragón, yo creo, ya lo que... El evento... Ya se ha encargado Ismaya de que no sepa esto. Ismaya ha esparcido toda la publicidad por Aragón y fuera de ella. Así que nos reunimos hoy por ello y decir que, como veis aquí, que pone que también viene el señor Isma y luego un poquito más arriba pone que... Digo que yo no lo veo, macho. No, esto solo es para ellos. O sea que a las 8 y cuarto hemos puesto que haremos el sorteo. No sé si seremos puntuales como cuando arrancamos. Aquí sabes que lo de llegar tarde es traición. Es un clásico. Pues... Lo dicho, nos reunimos aquí y a las 8 y cuarto haremos el sorteo de las entradas, porque Isma tiene varios sorteos que dar, las entradas. Uno es del gimnasio, de un bono, y el otro son unas entradas directamente que regalaba compartiendo el video flyer que había realizado. Que además luego lo veremos y lo pondremos en imagen. Pues genial. Bueno, Lázaro, vamos un poquito hacia atrás y hace ya que estuviste en la primera temporada. Hace 2 años, creo. Sí, no ha cumplido, aún era radio. No ha cumplido los 2 años, pero falta un poquito. Me falta mirar el mes, pero... Yo creo que sí que hace 2 años. Sí, ya han cumplido los 2 años, o sea que ya ha llovido. Y más esta semana, con todo que ha llovido. No, así ya han sido 2 años también muy buenos, la verdad. Claro, es que te conocimos... Espera, bajé un poquito esto. Te conocimos... cuando aún, pues, oye, pues te manejas. Así sabes, un poquito más centrado. Que te conocimos y te trajimos al programa. Y entonces no teníamos tanta relación. No, nos la conocíamos verdad de poquito, hace 2 años. Sí. Pero ya se veía la persona que eras y a los platos ya apuntaba aquello. O sea que... No, y esto de Camel TV y tal. Hemos hecho relación con muchas personas, con, no, con al final los el círculo se ha hecho muy grande, sí. El círculo, como bien dices, con los turroneros, que también has estado allí, y con el señor Slipper, con su programa, el señor JJ los domingos. No, se ha creado un poco en Tommy, Aragón. Tommy, cuando quiere, cuando quiere bien. Se ha creado un movimiento que nos conocemos todos, nos llevamos todos genial y está muy bien la que hacéis. A mí me encanta particularmente. Así es. Pues No os puedo ver siempre porque curro bastante, pero bueno. Claro, y además hoy currabas y cuando te lo comenté la semana pasada, pues... No, dijiste... justo vacaciones, tengo vacaciones. Pues entonces tengo vacaciones, perfecto. Bueno, lo que he dicho, hace 2 años estuviste en el programa, pero desde entonces hasta hoy, ¿qué ha pasado? ¿Todo? ¿Tú qué te ha pasado, Lázaro? La verdad no, que no, todo no bueno. Lo puedes resumir, ¿no? En una palabra. Es espectacular, la verdad. Sí, espectacular es la palabra. Espectacular, sí. Vaya, has vivido noches muy bonitas en todos los lugares de Aragón últimamente. Sí, y... he estado en muchísimos sitios y la verdad que en todos sitios me han tratado genial y estoy muy bien, muy contento. Claro, al final todo ese despunte que has tenido, sobre todo este último año, te ha vuelto a repetir, porque normalmente no suele repetir disc jockey el señor Isma y has llegado a repetir en una sala como Reset y una fiesta como esta. Sí, la verdad es que es una fiesta top, top, y que me llame a repetir, pues yo contentísimo, claro. Claro, Javi Vos y Chiqui no se reúnen todos los días. Y, luego... y es difícil tener a Javi Vos en Zaragoza, ¿eh? Zaragoza capital, casi que desde que cerró Seven no lo había visto en cartel, la verdad. No, bueno, sí, alguna vez en alguna Global Music sí que ha estado. Ya lo que es discoteca, eso no, o sea, ya. No, pero discoteca más en plan club. Más club imposible. Es muy difícil verlo. Así es, ese es el detalle de esta vez que nos ha podido traer a esa salita llamada Reset del señor Javi Vos. Y bueno, también están los residentes, el señor Manutio, que el señor Jimeno no puede venir, se le echará en falta. Me gustan mucho los dos como pinchar. Tienen un estilo, particularmente a mí, me encanta. Es muy muy bueno. Al final tienen un rollo diferente que lo han sabido encajar en estas fiestas.
que no era fácil. De primera de pensarlo no era fácil. No, porque no es un rollo tan movido en Zaragoza. No, no, y la verdad es que al final pues la gente ya se ha hecho eco de su movimiento y no paran, ¿eh? No paran. O sea que... no, ahora mismo están pinchando en todo Aragón y sin parar. Así es, el señor Manu y el señor Jimeno. A ver que nos están por aquí, que estoy leyendo. Por aquí me dice Grande Pitera, señor Carmelo. Hace poco estuvimos de fiesta, ¿verdad? El señor Tommy, antes hablamos de Tommy, que también lo tenemos por ahí. Tenemos al señor Piti. Hombre, el señor Fai. Vaya, que el Fai se llevó Fai, una... No, no se pierde una. Fai se es, llevó... Es el MVP. Fai se llevó una gran sorpresa hace poquito, ¿eh? Hace una semanita, bueno, una semana y un día, se llevó la sorpresa de que también va a visitar la sala Rosa el día 21 de abril. Sí, lo vi. Estuvo muy bien. Sí, sí. Ahí dándose abrazos y todo. Se pusieron contentos. Yo sabía que tenía muchas ganas de ir y pues me alegré por ellos, la verdad. Yo también. Encima es una fiesta que es... siempre hay calidad. Y yo creo que ellos también lo sé. ¿Cómo? Siempre hay calidad. ¿Siempre hay... siempre... Ahora ya nos reímos ya porque... Claro. Pero en sí es verdad. Porque no, claro. O sea... desde el primer cartel, el disc jockey menos top que hay, siempre es calidad. El primero creo que fue Lesma. Pensaba, el último de menos calidad pensaba que ibas a decir Vincent de cachondeo. No, el... ya. O sea, que al final... El menos top en el cartel, por decirlo. Que el menos top es de una calidad brutal. Por eso se engloba un cartel que es siempre calidad. 100% calidad, diamantes. Bueno, Lázaro, que estamos aquí charrando, pero te has traído la maleta porque lo vas a hacer un poquito diferente. Y le vas a dar un ratito a los platos. Como ayer que se conecta de Isma, pues hasta que llegue habrá que poner música. Es verdad, el señor Isma se va a conectar a las 8 de la tarde, me parece. O más. No sé. Se lo puede permitir. Se lo puede permitir. Esa es la frase total. Esa es nueva, ¿eh? Esa la he sacado de poco. Hostia, esa es muy buena. Bueno, recordad que a las 8 y cuarta hay sorteo, ¿eh? No se os olvidéis. Y si alguno se reconecta, se conecta, que se acuerde que a las 8 y cuarto, oye, que si ha participado en el concurso, que ahí tiene que estar. A ver, por aquí nos cuentan, me acuerdo el día de la entrevista de Return el año pasado, nervioso que estaba el Lazarín. Por aquí dicen que... Es que yo esto de las cámaras y el hablar no me... O sea, que en el programa de los returneros estaba nerviosete. Y ahora igual. Claro, como la primera vez que estuviste aquí no había imagen, ¿eh? Entonces era otra cosa, era más... Era distinto. Entonces estábamos con un micro así, toma. Es verdad. Y estábamos ahí sentados allá atrás y bien juntos y al ladico de la mesa bajando el volumen y subiendo, no me acuerdo. Era todo un poco más... Era muy antiguo, familiar, mucho más familiar. Porque encima mucho más familiar, porque casi no he escuchado casi nadie, también era mucho más familiar. Ya, creo que teníamos una o dos personas. Había más, pero vamos, que era mucho más familiar que ahora. Ahora se ha cagüeteado todo, esto con la imagen no se puede hacer nada. No puedes ni verte la galimba que así que tienes ahí. Así es. Y estaba sufriendo. Te vamos a quitar esto. Señor Lázaro, ¿tú te llevas esta pegatina del programa? No, y encima te la he pedido varias veces. Pues no te olvides, oye, cuando acabes de pinchar te la voy a dar, que la tengo ahí. Sí, no se acuerda, me la pegaré en la maleta. No será porque me... Bueno, es verdad, además ahorita estoy en una maleta idónea para pegarla. Luego la pegamos en directo, ¿ok? Bien, la pegamos en directo. Claro, la pegamos en directo, ¿vale? Que hay constancia. Así luego no me tienes que mandar foto. Claro, ya está en directo, claro. Bueno, Lázaro, este sábado que viene estarás en Reces y sabemos qué horario llevarás para la gente. Sí, pero no sé si se puede decir. Entonces esperaremos a señor. Que venga Isma y que lo diga. Yo no lo sé, yo alcahueteo. O sea, que... Sí. No, que venga Isma y que lo diga él. Bueno, pues entonces que la gente vaya pronto. Aparte de así, no habrá aglomeraciones porque la última vez. La gente es. Recomendamos que vaya pronto porque la última vez hubo unas colas en la puerta importantes. Hubo mucha locura, ¿eh? La última vez, así que pues aconsejamos que la gente acuda pronto. Y ahí de paso, por si acaso, pinchas la primera hora o primera vez que no se te pierdan. Que luego no digan, ¡a pinchar Lázaro! Es verdad, que siempre... te viene la gente luego y te dice, ¿a qué hora pinchas, macho? Y dices, pero si ya he pinchado. Hombre, no me ves guazas ya. No me ves ya con esa guaza. Exactamente. Hostia, qué bueno. Además, hace poquito que nos vimos con los returneros que están aquí escribiendo, ¿verdad? En la sala Super 8.
El sábado pasado. Qué bien lo pasamos también, ¿eh? Lo pasamos bien. Sobre todo tú más. Siempre, siempre, siempre se pasa bien. Hostia, qué bueno. Bueno, a ver, que es que nos vamos de temas y hemos dicho que hay media por ahí estarás pinchando para la gente que se ha conectado. Sí. ¿Cuánto vas a pinchar? Media ahorita, ¿no? Por lo menos. Creo que hasta que llegue Isma. Vale, o sea, pincharemos hasta que llegue Isma. No me vas a coger discos, ¿no? Te has traído la maleta. No, no, ese es Darabán. Ese es el Darabán, es verdad. Aunque ya está un ratito, antes de empezar el programa ya está un ratito aquí. Ya está pipeando, ya está pipeando. Es lo que nos gusta. Haces bien. Pues que le damos un poquito a las plantas en el astro o tienes que contarnos sí. algo que tengas en mente. No, de momento, si quieres, empezamos luego... ya y luego vamos a hablar un ratillo más cuando venga Isma. Sí, ya, luego hablaremos un ratito más, ¿vale? Pues le vamos a dar los platos, venga. Espera, que vamos a poner esta. Venga, Lázaro, busca la primera, que sea buena, dicho. Venga, durante un ratito el señor Lázaro. Venga, recuerda que cambiamos de formato. Que nos vamos un ratito a pinchar y luego tardito a hablar.
venga, si te has enganchado tarde. Recuerda que a las 8 y cuarto llegará el señor Isma con sus sorteos para este sábado. Y mientras, qué mejor manera que pasar este ratico con el señor Lázaro y buena música. Bueno, por ahí sabemos al señor La Mata, al señor Iván, al señor Darabán. Con esa conexión muy buena, señor Canijo, señor Héctor. Muy buena, señor Irra, Juan José Roche, Carmelo este sábado Reset, dice por ahí. Buena, señor Isma S.A. Rubén Morillas, hombre, señor, el señor Light Joker de Ex Robótica. Tenemos al señor Irún Espeleta, Daniel Burullo,
Mario Maño, muy buenas a todos. Recordad que dentro de un ratito tendremos los sorteos. Señor Miguel. Venga, vamos a darle a los corazoncitos a este hombre. Que lleva esta, dura hasta el sábado. Esta es una premia del señor Lázaro para el sábado. Esta caerá, ¿o qué? El sábado dice que puede ser. Hombre, mejor es seguro también, claro. Venga, que sube. Agüita la que entra.
Ojo que vienen, que viene el tren. Que este no para. Dicen que si tienes el Tropicana y me ha dicho que cree que sí. Así que sí, sí, que lo tiene. No hay nada como pedir y dar, ¿eh? Muy buena, señor Juan José Roche. La Noelia dice que sí, barco, no, tren, pero de vapor. Por aquí dice Sara Regui, qué buena, Lázaro. Muy buenas, señor David Tramuñas. Aquí Adrián Gómez con unas caras de exclamación. Oh. Venga, que seguimos aquí. Seguimos hasta las 9. Todo por una buena causa, ¿eh? Por irnos de fiesta el sábado. ¿Y con quién mejor que con el señor Lázaro? Aquí dice el señor Adrián que todos conocidos por aquí, que se siente como en casa. Estamos unos cuantos aquí, ¿eh? Hombre, por aquí no sé si están pidiendo el Pitch the Drink. Ese es muy bueno, ¿eh?
y al señor Sadist. Abrazitos para todos. Rebe nos saluda, de que esto es para el sábado. Por aquí también, Pinel, tienes mucho cuento. No, creo que ese no va a caer aquí hoy. No lo lleva. Por aquí Javi Arcos nos dice que va a tirar las paredes de su casa. Pues no te imaginas las mías.
A ver, a ver, a ver. ¿Lo vas a enganchar ya o no? Es que ni llegaría a enganchar, ni a preguntar ni nada, ¿eh? Quizás, y de repente apareció la imagen. Chautado y de repente ha aparecido el señor Isma. ¡Ay, qué buena, señor Lázaro! ¡Qué clasicazo! Este es un brebón. ¡Venga, que nos vamos! Seguimos aquí en Mission Track.
que salimos. Poquito de Funky Dukes. De jam, de aquellas que hacían votar, pero bien. Y qué mejor manera, de la mano del señor Isma. Minutos, bueno, si no se ponen aquí a liar a poner más temas, 10 minutos tenemos el sorteo que el señor Ima ha tenido el detalle de hacer para este sábado, y no uno, sino dos. Sube ya.
Venga, que por ahí dicen que una más. Nos dan permiso. Venga, que no nos vamos con una mala, ¿eh? Ponemos otro track, ¿no?
Venga, recuerda que ahora seguimos con el sorteo del señor Isma. Vamos a las sillas. Baja el pis que se nos va a 170 por lo menos. Bueno, qué estrés. El confesionario, aquí en el confesionario. Pero qué estrés, macho. Se me han quedado las letras encima. Joder, espera, 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 esto se soluciona. Que esto estaba antes controlado, pero ha venido. Mira, mira, mira. Ah, sí, perfecto. Mira que bien encuadrado estás ahora. Espera, vamos a bajar esto. El que se ve mal. Vaya, por eso es un canto. Es que no. Ahí perfecto, ahí perfecto. Ahí que nos vamos. Perfecto. A ver, espera, vamos a tranquilizarlos un poco. Que estamos acelerados. Hemos tenido que cambiar. Yo he venido y sin decir buenas tardes ya me he puesto a pinchar. A ver, claro, es que ha tocado escucha al portero de Chiripa. Y además, él le ha quitado su propio disco. Ha sido en plan. Sí. Yo he escuchado de fondo el que estaba ahí en el timbre quemándolo. Yo tengo que decir que es la primera vez que he pinchado en esta casa, ¿eh? Es verdad. En toda mi vida es la primera vez que he puesto un disco en esta cabina. La otra vez lo intentaste, pero no lo daba tiempo. No me dejaste. Era las nueve ya. Sí. Bueno, que ahora sí, nos relajamos un poco. Hemos dicho que a las 8:15. Y oye, pues poco ha faltado, ¿eh? Para cumplir. Así es, así es. Así que ahora le daremos otra vez, aunque a los platos. Después, bueno, hombre, yo me he traído las herramientas de trabajo. Pues si quieres, hablamos un poquitín. Enseño unas cositas que tengo. Perfecto. Porque además estuviste el viernes pasado en el programa Los Turroneros. Correcto, correcto. Así que correcto. Nos pusiste al día. Correcto. Hiciste bien y lo dicho, ahora hacemos el sorteo. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál vas a hacer primero? Porque tenías dos sorteos, ¿verdad? Bueno, si queréis comentar un poquito acerca de la fiesta primero, hacemos los sorteos, bueno, como yo veas. Yo porque era que habíamos puesto que a las 8:15 era el sorteo, era porque habrá gente que ¿sí? se enchufará justo ahí a la ¿sí? hora. Y después perfecto. Explicamos un poquito lo del sábado. Que perfecto. Cosillas preparadas, entonces si no nos alargaremos. Perfecto, perfecto. Vale. Donde manda patrón no manda marinero. Todo que claro. Que... Bueno, deciros que este sábado, 24 de marzo, por si no lo sabéis, por si no lo he dicho nunca, ni lo he escrito en las redes sociales, este sábado volvéis Soul About Music a Reset Club, estaremos en cabina, Javi Boss, Lázaro, Álvaro SG, Isma Nordic y Chiqui, que no me acordaba, madre mía, ya con toda la tensión de mezclar ya ni me acordaba. Y volvemos con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha energía. El otro día, el 17 de febrero, celebramos nuestro primer aniversario y la verdad es que fue una pasada. Y, como bien has dicho, Vincent, tenemos dos sorteos, tenemos dos promociones para resolverlas aquí en un momentito. La primera es la promoción de Cronos Box, CrossFitness, un gimnasio colaborador en el polígono industrial de Valdefierro. Sorteamos dos bonos de una mensualidad. Y cada bono llevará implícitas dos entradas de Soul About Music, ¿vale? Es decir, serán dos los ganadores del sorteo de Cronos Box Cross Fitness. Cada ganador, un bono mensual y dos entradas. Y luego tenemos otra promoción, que es la promoción que hemos hecho para compartir el vídeo. Y será un único ganador y tendrá una entrada doble. Nada, que eso del Cross Fitness, si os queréis poner igual que él, pues ya sabéis, a participar.
Siempre sí, el Isma no va al gimnasio a hacer gimnasia, va a hacer allí a. Yo voy a hacer relaciones públicas. Eso me han dicho, eso me han dicho. Que correr la cita poco, pero. Hombre, cascar... selfies no me hago muchos, ¿eh? No, bueno, uno no, al mes o así tampoco. Hostia. Pues es un gran sorteo, ¿eh? Es un regalo lo que vas a hacer. Sí, o sea, bueno, que... a ver, al final y al cabo. Yo creo que es bueno hacer promociones, que la gente se implique un poquito pareja, en la fiesta. Va pareja el nivel de la fiesta, o sea, los sorteos. Sí. O sea, que al final sortear un bono de gimnasio no se hace todos los días en Facebook. Así por la cara, solo por compartir. Así, o sea, es, que así es. Bueno, al fin y al cabo se trata un poquito de hacer piña con los colaboradores, los patrocinadores, pues un poquito entre todos, ayudarnos. Yo creo que eso es muy bueno, unir energías entre todos y tirar para adelante. La verdad es que estoy súper encantado con el tema de los patrocinios. La piña, ¿no? Como dice Tejero ahí en la que se avecina. La piña. Somos una piña, somos una piña. Así es, así lo ha realizado durante... Colaborar con grandes profesionales. Nos hemos dado cuenta en Aragón que haciendo piña esto funciona más. Así el engranaje es. Está mejor. Así es. O sea que... Y luego hay que echarle aceite. Tú echarle aceite que luego ya... Así es. Bueno, ¿quién es nuestra mano inocente? ¿Sí? Inocente tengo poco, pero bueno. Bueno, entre semanas sí. El sábado ya... Pero entre semanas sí, hombre. Hoy vale. Hoy nos vale. ¿Cuál era el primero? El cesto. Ese. ¿Este era seguro? Sí, este es el bol de la... No te me lesiones. José G y Lázaro. Manutio también. Jara Sergio. Primer ganador. ¿Dónde sé dónde está la cámara? Jara Sergio. Vale, primer ganador. Un bono para Cronos Boss CrossFit y dos entradas para la sesión de este sábado. Sacamos otro papel de ese bol. Bien, mira lo que bien. ¡La ha tocado! Venga, vamos con esto lo tenía guardado, ¿eh? Que no lo contrapago. Venga, vamos con el otro. Y Yolanda Tinoco Hernández, enhorabuena, segunda ganadora. Bien. Ahí la vemos, bien. Bueno, sacamos... vamos a sacar alguna papeleta para que se vea que sí, el sorteo es transparente. Mira, que somos gente honrada y gente de bien. Se ven muchos concursos... Mira, no hace mucho me lo dijeron también. Dice, se ven muchos concursos... Pablo Vicente, otro papel, Pablo Vicente. Pues mira, que se apellida como yo. Marta Malo Romero, ¿vale? El sorteo es legal. Es verídico, doy fe. Por favor, el notario, has verificado todo. Esto estaba cerrado antes de que viniera. Está solo sellado. Pues eso, que lo que te decía, que realmente aquí lo estamos haciendo, pero bien. Porque has hecho las compartidas y luego lo hemos sorteado en directo. Y no hemos puesto comparte y luego ya si eso ya pondré a ver quién he sacado yo. Pero aquí se ha visto en directo. O sea, así es. Bueno, al fin y al cabo la gente se molesta, pierde su tiempo. Claro. Y qué menos que bueno, pues hacer el sorteo legal, que no nos cuesta nada. Y que, oye, que sea el azar quien decida. Y unos cestos como Dios manda. Unos cestos de mimbre, ¿eh? Ay, ay. Esto es mimbre de máxima calidad. No, es que, hecho a mano, ¿eh? Es que si no, en otra cosa no se puede hacer aquí. Hecho a mano, ¿eh? De la provincia de Teruel. De Teruel, de abajo o más abajo. Del Bajo Aragón. Del Bajo Aragón. Bueno, vamos a por la segunda. El segundo sorteo. ¿Eres mano inocente? Yo soy mano inocente. ¿Sí? ¡Muy bien! Bien por... Bueno, este es el doble o dos entradas. Vaya música nos pone, ¿eh? Ahí de bajito, ¿eh? Esther Artal, enhorabuena. Todo un clásico de nuestras fiestas. Esther Artal... Ahí tenemos la felicitación. Si quieres sacar alguna otra. Vincent Trax Dafe. A ver. Joder, está escrito con un ordenador, tío. Digo, qué mal lo escrito. O sea, esto está mecanigrafiado, ¿eh? A ver, Patricia Arroyo Rietur. No te ha tocado. Pero bueno, esto es un pequeño símbolo de que el sorteo es legal. Soy trampa ni cartón. Y bueno, oye, enhorabuena a los premiados. Bueno, Vincent. Has dicho nos veremos el sábado, ¿no? Hombre, claro. Pero antes, has dicho que tú habías hecho un video flyer, que es el que ha compartido la gente. Sí. ¿Y por qué no lo compartimos? Seguro que hay algún despistado que no... Perfecto. Que no lo ha visto, ¿verdad? Vas a compartirlo... ¡Bien! A ver si...
Así no, no, la tía está como la de la ruleta, macho. Que parece que les pagan por cantar ahí. A ver, venga, vamos con el video flyer, ¿vale? It's all about music. El próximo sábado 24 de marzo vuelve la magia, el espectáculo y la ilusión. Cierra los ojos y vuelve al pasado. Javi Boss. DJ Chiqui. Isma Nordic. Álvaro SG. Manucio. DJ Lázaro. Somos calidad, sentimiento y pasión por la música. Sábado 24 de marzo, Isma Nordic presenta It's All About Music, Reset Club, Zaragoza. Bueno, ha habido una interferencia de sonido, se ha colado un audio extraño, no sé qué habrá pasado. Una persona extraña. Qué bueno. Pues ahí tenías el video flyer, una currada más para la fiesta. Sí. Así que cuéntanos un poquito, porque como cabeza de cartel esta vez has elegido un personaje, un disc jockey a nivel nacional muy conocido y internacionalmente también. Correcto. La verdad es que estamos encantados de tener a Javi Boss en esta edición. Al fin y al cabo, pues bueno, tú, Vincent, has estado con nosotros desde el principio y All About Music está llevando el camino que la gente está queriendo que lleve. Ha sido un producto que está cuajando muy bien, se está poniendo un ambiente muy, muy, muy bueno en Reset. Sí, al final el ambiente cuenta mucho. Gente mayor, gente joven, hay un buen ambiente increíble. Y Javi Boss, pues es un artista top, número uno a nivel nacional, a nivel internacional. Y la verdad es que estamos locos por tenerle, tenerle pinchando apenas unos metros nuestros. Se te ve con mucha fuerza, antes del sábado. Sí. O sea, que este sábado pinta bien. Sí, ha llegado como un toro. Hombre, el señor Lázaro, ¿cómo estaba? Ha estado metiendo de lo lindo, ¿eh? Lázaro se ha pegado una sesión, la tengo grabada, o sea que. Sí, sí. Se la ha clavado una sesión muy buena. Yo por lo que iban a comentar también, ¿eh? O sea que sí. No era solo percepción mía. Sí, sí. A ver, yo con ganas también. Que te habían dedicado unas palabras el señor Jaibos, ¿no? Sí, correcto. Venga, vamos a verlas un poquito. Sí, ¿qué te perfecto. Has notado? Venga, que volvemos. Javi Boss, vaya invitado, ¿eh? Vaya señor invitado. Invitado. Nos va a dar una sesión llena de fuerza y de energía, ¿eh? Tela marinera con Javi Boss, ¿cómo va a poner Reset Club? Madre mía. Yo el último recuerdo que tengo es en Seven y ya te lo he comentado alguna vez, que fue impresionante, así que espero que esta vez sea igual o mejor. Bueno, lo que buscamos... Además, al fin están sí. A pie de pista. Al final es un disc jockey que impone la cabina, así que tenerlo ahí, la gente que tendrá un metro, el que quiera. Así es. Al final eso gana mucho. Yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo de verdad creo que una de los atractivos de la fiesta, de la magia que se crea, uno de los motivos, es que el tener al disc jockey lo tienes muy accesible, lo tienes apenas un metro tuyo. Y yo creo que eso hace una conexión disc jockey público brutal. La verdad es que Sala Reset como club es un club en el que el disc jockey se involucra en la fiesta porque estás a un metro del disc jockey y la gente arropa un huevo y eso se nota en cabina y en pista en todos lados. Así es, se crea una energía entre la gente y el disc jockey que es realmente brutal. Y Javi Boss, la verdad es que viene con ganas, viene con un repertorio clásico de la transición desde el año 99 hasta el 2002. Que viene con un rollo como este, ¿no? Pero vamos a poner ahí un poquito de que si lo engancho, claro. Es que, a ver, vamos a ver ahí. ¡Vamos! We'll be right back.
volvemos. Madre mía, qué imágenes. Ahora no lo hemos escuchado aquí en directo, pero estaba sonando buena música, ¿eh? O sea, sí, que sí. La transición al final es calidad, como dice Isma. No me estaba cachondeando un poco antes. ¿Te han pitado los oídos o no? Sí, ahora está todo... Joder, el de la calidad. Hombre, para mí es bueno, ¿eh? Porque al final, que a uno le apoden como calidad, pues es bueno. Pero está todo el mundo con la calidad. Cuando la gente te imita, es bueno. O sea, tener imitadores es algo de calidad. Pero y yo digo, joder, pues... Si todo el mundo me viene con la calidad, algo estaré haciendo bien. O sea, que para mí eso es un honor que se me describa con esa palabra o se me identifique, ¿no? De una manera. Bueno, la calidad de los diamantitos todavía. El diamante, el cien, tal, el fuego. Oye, hoy, aparte de Lázaro, sabéis que vamos a tener al señor Manutio. Correcto. Así que no lo guardamos para otra ocasión. Correcto. Al final, la estructura de nuestras fiestas es una estructura clara. Apostamos por cabezas de cartel a nivel nacional, que son cabezas de cartel que han marcado una época, han marcado una generación y digamos que son los artistas en los cuales, por decirlo de una manera, son el estandarte de esa fiesta. En los carteles tiene cabida por estructuración todo tipo de decisiones. Claro, otra digamos que son tres patas el cartel, son las tres patas de por decirlo de una mesa. La otra pata muy importante somos los residentes, Álvaro SG, Manutio Jimeno Zoco y Álvaro, esta vez no ha podido estar Jimeno con nosotros, somos otra pata importante que al final somos el nexo de unión en todas las fiestas, porque es importante que cada sesión sea diferente, pero también que tengamos nuestra propia personalidad. Y la última pata es al final el apoyo que desde Isola Bad Music siempre vamos a dar a la gente de la zona, a la gente que se mueve, a esos DJs que están con ganas, que están con energía y que tienen ganas de comerse el mundo. No vamos a ser un coto cerrado, no vamos a contar con una cámara pequeña, sino que al final lo que queremos es que todos los DJs que están haciendo las cosas bien pasen por la fiesta. No, al final ya no es solo de palabras, o sea que se ha ido demostrando así en las fiestas. Así es. O sea, el círculo se ha ido haciendo más grande así y es. Se seguirá haciendo grande. Así es. Así que mientras así la gente quiera y se vea que funciona, porque la así gente es. Quiere... Lo cual no quiere decir... Tú le vas a dar ese... Lo le cual vas a no quiere ese... decir, así es, que si un DJ es un fuera de serie, repita. Porque sí, señores, el señor Lázaro es el primer disc jockey que repite cartel en Isola Bad Music, que no es de la casa, que se dice pronto, ¿eh? Sí, y yo te lo agradezco mucho, Isma, ya lo sabes. Y este sábado vamos a ir a tope, igual que la anterior vez, que fue una pasada. Y con muchas ganas. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Vienes con ganitas o no? Llevo con muchas ganas. Llevo ya una semana recibiendo muchos WhatsApp, muchos... No toda la gente que va a venir a tirar reset abajo, ¿eh? lo noto y se va a ver el sábado. La verdad es que, bueno, Lázaro es un DJ que está haciendo las cosas muy bien. La otra vez estuviste genial de 10 y la progresión es súper ascendente. Ya te lo dije hace meses cuando estuvimos hablando. Y este sábado lo vamos a poner del revés y estoy súper contento que estés con nosotros otra vez. Mira, seguimos avanzando un poquito en el cartel. Y, sí, claro. Y la verdad es que tú habías lanzado esta semana otra... Otra sorpresa, ¿no? Así es. Al final habías lanzado esto, que se ve aquí en la imagen, que estabais tres ex-residentes de... Así es. Bueno, dos ex-residentes y un residente actual, que es Chiqui. Correcto. Y por cierto, decir que Chiqui estará... No está en directo porque, evidentemente, laboralmente no se lo permite, pero está ahí, ¿eh? La entrevista tiene que estar ahí. Que, lo dicho, o sea, al final, no sé si lo habías buscado así o no, pero... Has encontrado que estáis tres de la misma fórmula, residentes de MR, o que habéis sido. Así que, ¿qué se puede esperar al final de haberos reunido para el sábado? ¿Qué se espera ahí? Bueno, este cartel, esta reunión, no es casualidad. Yo tenía muchas ganas de reunirnos los tres. Hay que irnos, nos tenemos que ir 13 años atrás, al año 2005, cuando yo entré de residente en MR... los residentes entonces, que eran los cabezas de cartel, eran Chiqui y Álvaro. Entonces yo entré y era el último de la discoteca. Estuve toda una temporada, el año 2005 y el año 2006. Mi único cometido en la discoteca era abrir de 12 a 2. O sea, estuve toda una temporada, que entonces se iba a Monreal por la carretera vieja, pinchando de 12 a 2. Y el resto de la sesión la hacían los DJs principales, que eran Chiqui y Álvaro.
Entonces, para mí esa temporada fue un aprendizaje total. Me vi influenciado al 100% por su manera de pinchar, por su manera de mezclar, por esa energía, por ese fader que sube arriba, por ese ansia, por esa, entre comillas, obsesión por el subidón. Entonces, yo tenía por, una... Por no dejar ningún subidón muerto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Entonces, a mí esa temporada me marcó mucho. Y con el tiempo se ha observado que hemos sido tres DJs, que hemos venido de la misma escuela, pero que cada uno ha tenido su personalidad y su música. Y para mí eso hace de esta sesión algo muy especial, porque nos vamos a juntar de nuevo 12 años más tarde. Yo lo notaba, lanzar el cartel, sí. Digo, no sé si lo ha buscado o no, pero yo creo, sí, que al final es un momento especial, ¿no? Es un momento especial, es, o sea, un momento especial. Tiene que haber foto, ¿eh? Así que sea Raúl que esté atento. Es un momento súper especial porque somos una misma escuela, pero tres DJs diferentes. Así es, y bueno, y así por terminar, que creo que me he dado cuenta ahora, que me lo he dejado, que aparte, si hay algún despistado, macho, seguramente que hay algún despistado que cumple años y no se entera que se metan por la jeta. Por la face. Es entrada simple, ¿no? Sí, o sea, sí, es entrada simple, solo el día del cumpleaños. Solo el día del cumpleaños, o sea, que si cumples sí, este sábado, el día así 24... Es, así es. Pues, entrada gratuita. Mira que no te avisarán. Tú sobre todo ves tú, que es mi cumpleaños. Que no te enterarás. Así es, así gracias. Si es tu cumpleaños, pues en la entrada será gratuita, como viene siendo en todas nuestras ediciones. Es un día especial y por nuestra parte... Y para el cumpleañero más. Encantados de celebrar un cumpleaños. Para nosotros es un honor. Ahí, ahí. Buenas, señor Isma. Yo creo que al final, entre el pasado viernes y hoy, hemos completado un poquito lo que va a ser este sábado. Sí es, así es. Y yo, si os apetece, darle... A... Sí. Es que ha venido con unas ganas. Después de imagen, ha abierto la puerta y ha traído... Es que... A lo que me da cuenta, digo, pero es que también... has traído esto y ya estamos poniendo el primer disco. Es que también manda narices toda una vida de colaboración. Fuis entras y solo Bad Music y aún no había puesto un disco, pero en esta cabina. No había... Y me la ha tenido... Perdona, y me la ha tenido que ofrecer el señor Lázaro, ¿eh? Pues no me ha dado tiempo. Ha gestionado tu propia casa. Le he pretendido pinchar y vamos, no, vea, no ha tardado ni un segundo a decirme. Que le quito el micro para que no pueda protestar. En Reset hicimos una entrevista para cuando hicimos otro aniversario. Hicimos una entrevista solo a ti, pero claro, encima fue en Reset la entrevista, que era la primera vez que salíamos de los estudios y no fue fácil. Y decir que allí pinchaste, ¿eh? Para Vincent Drax. Lo que pasa es que el estudio... Pero en el estudio es más familiar, es más familiar. No, en el estudio número uno no te habíamos dejado. No te habíamos dejado. Claro. Que hace falta más calidad para... Bueno, para si quieres esto. Podemos dar... Pero, sí, sí. No. Como el estudio del Neo, el santuario. El santuario no lo has pisado tampoco. Han pasado todos los DJs de Zaragoza menos yo. Yo soy el único DJ que de Zaragoza, claro, que no ha pasado por el santuario. Es que avisan cuando ya están terminando de allí, ¿sabes? Dicen, mira, como la obra de la Sagrada Familia, está en construcción. Neo siempre está maquinando. Hoy no ha podido estar. Sí, sí, se le echa de menos, se le echa de menos. Él sufre, o sea, que él sufre por no estar porque le apetece mucho. Sí. Si algo le llama en toda semana es venir aquí los jueves. Aunque estemos los dos solos y le llama mucho eso. O sea, es. Que... Muy buena gente y la verdad así es que es, hoy se Neo, echa de menos. Nos vemos otro jueves. Tengo una pequeña sorpresa, porque si queréis podemos avanzar los horarios del sábado. Oh, mira, le había preguntado a Lázaro, pero ha dicho, no sabía si lo podía decir. Sin decirlo o no. Bueno, lo podemos, me das autorización. Sí, ya está libre. Bueno, pues la apertura de puertas de Reset será a las 11 de la noche, 23:00, apertura de puertas. Recomendamos a todo el mundo pues que venga a la sala lo antes posible para evitar colas, para evitar un poquito dificultades al entrar, ya que, como todos sabéis, no hay entrada anticipada. La única manera de conseguir la entrada es en taquilla de Reset Club. Se recomienda venir prontito. La sesión comienza a las 11 de la noche. De 11 a 12 y media será el turno de Manutio. Pues al final es muy necesario, le da mucha coherencia a la sesión, su arranque con temas progresivos, tecno progresivo, que le da un rollo muy elegante de primera copa. Es un momento para entrar en el ambiente. Correcto. Que particularmente a mí es una música que me encanta. Correcto. La selección musical que lleva Manutio, y tanto Manutio como Jimeno, me es una pasada. Brutal. Es una pasada, es brutal, muy personal. Temas que suenan muy bien, muy limpios, para tomar una primera copa, para empezar a charlar. Al final,
la sesión tiene que ir de manera ascendente. De que te ríes, oye, señor. Ustedes está que me está jodamos, ¿eh? Me estoy, que me está ofreciendo el micro y le digo que si quiere hablar, que hable. Es que hemos tenido un pequeño problema porque ha traído el micro aquí deprisa y corriendo y no había manera de engancharlo ahora. No, ha sido mi culpa que me he dejado el conector. Madre mía. Pues a las 12:30... Eso sigue. De 12:30 a 1:30 viene un momento muy, muy, muy bueno. Y es que engancha Chiqui con una sesión history, tipo history, del año 93 al 99. De 12:30 a 1:30 continuamos la sesión en ascenso. Chiqui, 1993-1999. Un repertorio ya para ir cogiendo fuerza, para ir cogiendo energía. Vaya. Y para que ya la fiesta se vaya caldeando. De 12:30, perdón, de 1:30 a 2:30 entrará el señor Lázaro, que ya llamaremos a los del Pladur, ya está llamado, los del Pladur, para que vayan y se quede. Pladur del bueno. Pladur Folk. Para, ya entrará, pues ya con la pista ya bien, bien, bien caliente, a matar. De 1:30, perdón, de 2:30 a... De 2:30 a 3:30 entrará Álvaro SG. Para seguir la sesión, pues con un día que digamos ahora una transición entre música más pues, tipo 98, un estilo más MR, ya nos entraremos en la época de los 2000, por así decirlo. Entonces ya viene las tres horas que hemos hablado anteriormente, que serían Álvaro, Chiqui e Isma, ¿vale? Que estaríamos nosotros de 2:30 a 5:30. Muy bien. Y claro, al final todo tiene un cierre, ¿no? Así es, y de 5:30 a cierre. El señor Javi Bosch. Decir que tú vas a realizar una sesión de Jump Style, ¿no? Correcto, correcto. O sea, me habías comentado. O sea, correcto. Que, si quieres escuchar Jump Progressive aquel... Correcto, así es. Voy con muchas ganas, de verdad. Bueno, ya sé. Yo como este sábado, no sé si te había llegado a ver con tantas ganas. Porque siempre estás ahí nervioso y sí, más con... Sí, se sufre. Estás más sufriendo. Pero se yo sufre. Creo que vas a sí, desahogarte este lo has sábado, visto. ¿No? Sí. Pues es que es así, ¿eh? Yo creo que este sábado vas a ir a... Os prometo que es así. Haces bien, muy bien. Os prometo que... A ver, al final hay que entender también que no es lo mismo la concentración que puede tener un disc jockey cuando va a desarrollar una sesión. Sé por dónde vas y... Claro, que la concentración cuando estás preocupado de que todo salga bien. Así es. Y además tienes que realizar la sesión. Entonces, es un tema que para mí es complicado. Es complicado. Es no complicado te lo voy a negar. Llevarlo, ¿verdad? No te lo, y luego... Y tú ahora lo estás... ¿Sabes qué es lo más complicado de todo? Que todos los otros disc jockeys llevan un nivelazo que no veas. Vaya, a ver. Lázaro, porque... Lázaro, dos días antes, esa sesión te la puedes pegar el sábado y triunfas. Porque la verdad es que... Lázaro me puede dar la razón, que ha venido mucho a la fiesta como cliente. Se crea una atmósfera, un rollo de unión disjockey público, que todos los disjockeys se han hecho unas sesionazas increíbles desde la primera hasta la última edición. Sí, sí, así ya. Han sido todas las ediciones, que no me he perdido ni una. Han sido desde el primero hasta el último. Arriba la sesión. Y la gente, por eso está saliendo así. Pero al final así, también claro. Esas sesiones suben porque hay un trabajo detrás. Hay un equipo de música en condiciones. Hay gente pues que se ha dedicado a preparar toda semana qué voy a llevar, qué no va a llevar. El equipo está preparado el día de antes y comprobado. Y al final todo suma para que el disc jockey, como tú, que vas con tantas ganas... Nos reímos de lo de calidad y tal, pero al final... La calidad se ve en el resultado, es que al final se ve. Y bueno, yo particularmente tengo muchísimas ganas de pinchar en Zaragoza, porque pues desde septiembre fue, sí. Desde septiembre no pincho aquí y vamos, voy a partirlo todo. Pues Reset es un lugar que es una pasada de sala, sonido, iluminación, de verdad, es el lugar... Perfecto para desarrollar las fiestas. Tranvía para la apertura, te llegas perfectamente. Así es, estamos en Zaragoza, estamos accesibles y además pues es un club queño que se genera una atmósfera de pasión por la música. Para mí es que se crea un rollo perfecto, perfecto, de presión, de sonido, de iluminación, que es ideal para pasar una noche. Sobre todo de presión de sonido. Además, yo os voy a decir una cosa, con el frío que está haciendo... Lo mejor que se puede salir este sábado es salir por ahí, porque el fin de semana ya está echado. Que tenemos al Cierzo apurando que no veas. Va a apurar hasta el último momento. Oye, pero también hay un detalle que hablamos de tranvía, pero es que aunque vayas en coche, tienes facilidad de aparcamiento, ¿eh? O sea, que no hay problema. Así es. Es todo un lujo y un privilegio tener una sala
como Reset en Zaragoza, bien situada, con buenos accesos. La verdad es que es una pasada, que siga abriendo sus puertas y nosotros que sigamos dando guerra allí, y estamos encantados, de verdad. ¿Qué tramas, Vincent? Pues estás tramando algo por ahí con el teclado. Que nos hemos ido aquí hablando y que no vas a volver a pinchar en mis entradas hoy. Te vas a quedar ahí. ¿Qué hora es ya? Son las 9:15. Madre mía. Y hay que decir que luego viene el señor Nau con su Esto se mueve y hay que ser puntuales, y así que hay que... Un abrazo para Nau. Nau, seguro. Bueno, no sé si nos veremos el sábado. No ha dicho si venía o no, pero no suele fallar la fiesta. No suele fallar. No suele fallar. Apuntarse unas cosas. ¿Te parece a uno de que está aquí que aparecen todas también, eh? Ojo, los DJs, los seguridades, toda la industria, gracias a gente como tú, sigue en pie. Gracias. A mí también me gusta salir mucho, ¿eh? Yo, aparte como DJ, como cliente, me encanta. Y creo... En misa no se te ve los domingos, ¿no? No, estoy comulgado, ¿eh? Y creo además que un buen DJ, y ahí lanzó la reflexión, vamos a ponernos... Hoy no me he reflexionado nada, pues ahí voy a lanzar una reflexión. Un buen DJ tiene que ser un buen cliente para ver lo que a la gente le gusta. Sí, joder, somos amantes de la música y somos amantes de la fiesta, es que eso está claro. Tenemos un programa que no se pudo emitir por unas causas que grabamos en Reset, ¿recordáis? Cuando fue a venir de Lázaro a Reset, hicimos un especial desde Reset. Y aquel día te dedicamos palabras, y entre ellas era que eras un buen cliente y que aparte de DJ, pues, ¿cómo se dice? Apoyabas muchas fiestas. Por ejemplo, este sábado estabas en Super 8, o sea que estabas con un buen amigo ahí, así que como cliente pues se nota, oye, que al final apoyando, ¿no? Apoyas el nivel de aquí de Aragón. Si no nos apoyamos entre nosotros, no nos va a apoyar nadie. Así era lo que invitaríais quería. A una copea, ¿no, al chaval? ¿Invitaríais a un cubatica o algo? ¡Una vez! Yo también fui ahí de cliente, ¿eh? O sea, que yo fui ahí a ponerla, macho. O sea, que... Pero bueno, además fui con mi compañero Turro, que seremos así siempre los dos. Bueno, que yo creo que hasta aquí el programa. Y que todo el que quiera, que nos vemos el sábado a partir de las 11. Y si habéis estado hace un ratito y habéis escuchado al señor Lázaro a sí misma, pues ya sabéis lo que va a haber. Sí, o sea, pues que... así es lo dicho. Nos vemos este sábado en Reset Club, en cabina Javi Boss, Chiqui, Isma Nordic, Álvaro SG, Lázaro y Manutio. Con muchas ganas, con mucha ilusión de pasar una noche especial. Y ya está todo preparado al 95% para que sea una noche perfecta. Y con muchísimas ganas, la verdad. Con muchísimas, muchísimas ganas, ¿eh? De verdad, os lo prometo. Con muchísimas ganas. Bueno, hasta el próximo jueves. Así no, que nada. El próximo jueves no hay problema. Que... ¿Por? Despirola. El jueves santo. Te lo puedes permitir. Mira, pues este año... Sí. Este año puede ser que no hemos fallado ningún jueves, que normalmente siempre surge algo y llevamos aquí todos los jueves. O sea, con Neo, sin Neo... Para pues... que veas cómo es la vida. Parece que ayer fue Nochevieja, anteayer verano, mañana ya Semana Santa. Es una pasada, ¿eh? Se está pasando el año muy rápido. Es una pasada cómo pasa el tiempo, ¿eh? Yo os voy a lanzar una reflexión. Por aquí dice Lázaro que es... Que eso es buena señal, eso es que estamos disfrutando el tiempo. Así es, el tiempo así que es, así es. Yo escuché una cosa que tiene mucha tiempo, razón. Se me hace corto los que meses. Que decían qué largos se hacen los días y qué cortos los años, ¿eh? Y qué cortos los sábados. Ya, Lázaro, esa la guardamos. Esa reflexión me ha gustado, ¿eh? Esa vamos gustado. A cortar el vídeo y la pondremos. Esa reflexión que me ha gustado. Se hace corto los sábados, me cago en 10. Bueno, lo dicho. Como cuña, lo voy a dejar en el sampler. Los sábados se hacen cortos. Bueno, bien, ser, oye, muchas gracias por todo, de verdad. Me encantaba estar un jueves más contigo. Si conseguimos los jueves que, aunque sean más de 10 personas que no se han enterado que había fiesta, se enteren, pues ya valió la pena, ¿no? Porque y todos los demás, ole ellos que nos han estado escuchando hoy, porque ya sabían toda semana lo que va a haber el sábado, pom, pom, pom. Pero oye, eso es buena señal que la gente nos ha visto. Claro, eso es que estoy ha visto sano. A este señor, sobre si todo. Si estoy yo publicando en Facebook, mira, es más, está sano. El día que, la semana que no publique, te llama, ¿qué ha pasado? Bueno, al fin y al cabo, el tema es que
si tienes alguna manera de trabajar que funciona, no, al final tienes que ser fiel a eso. Sí que intento en todas las promociones, que no todas las promociones sean iguales. Evidentemente, siempre estás explicando lo al que haces el sábado, pero al fin, es que así es. Tienes muchos frentes abiertos. Así es. Y ninguno hay que poder dejarlo apartado, hay que así estar es. En todos. Y yo, sinceramente, disfruto mucho. El tema de organizar, el tema de las redes sociales, del marketing, de los diseños, de... Me encanta. Realmente es algo que me gusta. No, os lo prometo, ¿eh? Lo notamos que te gusta. A ver, a este señor le gusta más salir de copas. Pero porque eso ya es otro nivel. Juega en otra liga. Me lo puedo permitir. Menos de 30 años le avaran. Es verdad, que ataque. Bueno. Ojo, que mucha gente dice... Y a las fiestas de Reset, ahí solo About Music, pues va gente que antes no salía. Y porque es verdad, una parte muy importante del público es gente que han sido antiguos clientes de las discotecas. Y ahora, pues bueno, como Reset es un lugar muy cómodo, es un lugar que se escucha música de antes, vienen, pero es que al final yo ya tengo 34 años. Que parecía que yo tenía 25 siempre, pero no he tenido 25 siempre. ¿Tú ahora es que ya tengo 34. Entonces al final, mis quintos tienen 34. Psicológicamente que... Claro, y si vienen los clientes que tienen 2 años más que yo, ya tienen 36. ¿Y 3 más? No, pero al final... Sí, perdona. Que van muchas edades, abarcas muchas edades en la fiesta y se nota. Así es. Se nota que desde 20, bueno, alguno habrá 18, pero desde 20 para arriba seguro. O sea que correcto. Y es bueno, porque ampliar el abanico es muy importante. Al final hay que... Yo, uno de mis retos es ofrecer un producto Remember en un formato nuevo, en un formato innovador. Es decir, aplicar la filosofía de fiesta actual a una sesión Remember. Entonces digamos que la base del marketing de Isola Bad Music es ese. Ahí queda dicho. Me lo puedo permitir. Bueno, ahora sí que nos tenemos que despedir, ¿vale? Así que, señor Lázaro, muchas gracias por venir. No, gracias a vosotros. Y al final tener fiesta y pasarla aquí la tarde, pues... Oye, pues siempre es bueno. Y los que están ahí seguro que lo agradecen también. Sí, y nosotros también. A mí me encanta venir aquí, pasar una tarde con vosotros, echar 4 discos. Y el sábado nos vemos todos en Reset. La patata caliente. Bueno, venga. Bueno, como despedida, muchas gracias, Vicen. Un abrazo. Nos vemos el sábado. Todo un placer. Bueno, Lázaro, nos vemos el sábado. Te veo poniendo discos, Lázaro. Y nada, oye, muchísimas gracias por acompañaros en este ratito de radio. Un abrazo enorme y nos vemos este sábado en Reset Club con muchas ganas, con mucha fuerza y energía. Y mucho ya, mucho de Remember y de todo. Y de todo. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Recuerda que el próximo jueves es Jueves Santo. Que lo respetamos. Vamos a hacer aquí locuras.